Hermanos guatemaltecos y amigos solidarios con nuestra lucha, aquí está de nuevo la voz popular para compartir con ustedes el mensaje de esperanza, luchas y victorias de nuestro pueblo. Conozcan también las denuncias sobre los crímenes y abusos que cometen fuerzas represivas del gobierno de Cerezo. La voz popular, la voz clara y combativa de nuestro pueblo, transmite los viernes a las 5:15 de la tarde en onda corta, banda de 41 metros en los 7000 kHz y a las 8 de la noche en la banda de 80 metros en 3650 kHz. Cuando Vinicio Cerezo asumió la presidencia, prometió un gobierno del pueblo y para el pueblo, terminar con la miseria, democratizar al país y dialogar con los trabajadores. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario. Ha vuelto más ricos a los grandes ricos, encubre a los jefes militares y arma hasta los dientes al ejército para que incremente la guerra y la represión contra el pueblo. Por un puñado de dólares vendió la soberanía de nuestro país al gobierno norteamericano. Gran parte de la millonaria ayuda que ha venido del extranjero se la ha entregado al alto mando militar. Mientras tanto, nuestro pueblo vive peor que antes. La carestía de la vida, el hambre, la miseria, el desempleo, los bajos salarios azotan y ahogan a toda la población. Los campesinos siguen sin tierra, se derrumban escuelas y hospitales, no hay luz, agua potable, viviendas ni medicinas para nuestro pueblo. Cada día aumenta la represión y la militarización del campo y la ciudad. Los mandos militares acosan, persiguen y reprimen a los sindicatos y organizaciones populares. Asesores, tropas y aviones norteamericanos intervienen en la guerra contra nuestro pueblo. La injusticia y desigualdad son insoportables. Por eso nuestro pueblo ha salido a las calles a luchar. Protestas, marchas, paros, manifestaciones y huelgas sacuden el país. Pero el gobierno ha puesto oídos sordos a las legítimas demandas de nuestro pueblo. La respuesta del gobierno de Cerezo sigue siendo la misma, la terquedad y la intransigencia. Desde hace varios meses, maestros, empleados de correos y telégrafos, trabajadores de la salud y de otras ramas del sector público han venido exigiendo incrementos salariales, pero el gobierno responde con maniobras, amenazas y represión. Ahora, las protestas, manifestaciones, paros y huelgas se extienden a más y más ramas del gobierno y amenazan con paralizar a toda la administración del Estado. No hay dinero, dice Cerezo. No habrán incrementos salariales para ningún trabajador, repite una y otra vez. Claro, dinero no hay para los salarios de los trabajadores, pero sí lo hubo para que Cerezo y los altos funcionarios del gobierno se triplicaran los sueldos. Y lo peor, sin ningún respeto a nuestro pueblo que se muere de hambre, a finales del mes de junio pasado, Cerezo aprobó un jugoso incremento de salarios para los oficiales del ejército, como que si no fueran suficientes los cientos de millones que ha entregado al alto mando militar. No, señor Cerezo. Usted está jugando con fuego, está obligando a nuestro pueblo a que se lance a las calles a conseguir a cualquier precio un pedazo de pan. El descontento popular es generalizado. Nuestro pueblo está a punto de estallar y estallará sin lugar a dudas. Adelante, hermanos trabajadores. Su lucha es legítima, justa y necesaria. Llamamos a todo nuestro pueblo a apoyar la legítima lucha de los empleados públicos. Llamamos a todo nuestro pueblo a unirse y a organizarse, a redoblar su lucha por la vida, por sus derechos y su dignidad, por la paz, la justicia
y la verdadera democracia. Por la felicidad, grito rebelde surge ya, el clamor de la unidad nos llama a la patria, hay que luchar por la vida y por la libertad.